Hoy en postre fácil y rápido vamos a hacer una torta de naranja súper esponjosa. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. Vamos a empezar separando las yemas de las claras. Ponemos en un bol la yema y en otro vamos a poner las claras. En el bol donde hemos puesto la yema vamos a rallar la naranja. Tenemos que tener cuidado a la hora de rallar la naranja porque lo único que queremos es la piel, pero que no llegue a la parte blanca porque esa parte amarguea y nos puede estropear nuestro postre. Solo vamos a necesitar la ralladura de una de las naranjas. Cuando ya tengamos la ralladura de la naranja, pues ahora vamos a sacar el zumo de las tres naranjas. Podéis hacerlo con un exprimidor eléctrico o con uno manual, incluso hacerlo con las propias manos. Eso sí, utilizar un colador por si tiene algún hueso que no lo pongamos en la masa del bizcocho. Ahora lo que vamos a hacer es poner donde hemos puesto la yema y la ralladura de naranja, el azúcar y todos los líquidos, es decir, el zumo de naranja y el aceite de oliva. Cuando ya tengamos todos estos ingredientes, lo que queda es batirlo muy, muy bien. Ahora le toca el turno a la harina. La vamos a tamizar para que quede nuestro bizcocho más esponjoso. Mira, estos son los grumos que no queremos. Una vez que tengamos toda la harina, pues volvemos a mezclar. Sobrecito de levadura y por supuesto volvemos a mezclar. En el bol donde hemos puesto las claras de huevo vamos a coger con una varilla, si es eléctrica por supuesto muchísimo mejor, y vamos a batir hasta hacerla a punto de nieve, hasta montar nuestras claras. Las claras, si están en temperatura ambiente, muchísimo mejor, porque así os va a facilitar la hora de montarla. Por eso os aconsejo que saquéis los huevos de la nevera un rato antes. Cuando ya tengamos bien montadas nuestras claras, vamos a mezclarla con la mezcla que hemos hecho de los huevos, la harina, el aceite, la naranja. Como veis, estamos mezclándolo, pero despacito y con movimientos envolventes. Esto es muy importante para que nuestro bizcocho se quede súper, súper jugoso. No olvidaros nunca de este truco. Si queréis que vuestros bizcochos se queden súper jugosos, siempre las claras de huevo, ponerlas,
montadas, que estén bien montadas, bien firmes. El molde que vayamos a utilizar lo vamos a untar de mantequilla y luego lo vamos a espolvorear con un poquito de harina para así facilitar a la hora de desmoldar. Como estáis viendo, yo estoy utilizando un molde redondo con chimenea que a mí especialmente para los bizcochos me encanta, porque se hace muy bien tanto por dentro como por fuera. Una vez que le hayamos untado de mantequilla, le vamos a poner la harina, como he dicho antes. Recordar, y muy importante, quitarle toda la harina que sobre, toda la harina que sobre fuera. Añadimos la mezcla del bizcocho, metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 35-40 minutos. Una vez que el bizcocho se haya templado, vamos a desmoldar. Mirad, quiero que aprendáis de mis errores, como yo no he cogido y no he quitado bien la harina que sobraba. ¿Veis cómo se queda? La parte de arriba blanca, pero no pasa nada. Eso se lo quitáis con un poquito de papel y ya está. Pero mirad qué jugoso, qué rico. Mirad, de verdad, es que no quiero que os perdáis lo jugoso y blandito que ha quedado el bizcocho. La verdad que esta torta de naranja me ha encantado. Mirad el corte, esto es todo un espectáculo. Y el sabor a naranja es... Aquí tiene los ingredientes para poder hacer esta torta de naranja esponjosa. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. No te pierdas nada de postres fáciles y rápidos. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.